una cosa que Camelio lo dice, ¿eh? Que la gente que escribe Twitter y todo esto, sí, para él no representa, no representa, no constituye. Él seguía más bien por lo, por su propio instinto. Por el instinto. Que hasta ahora lo ha llevado muy lejos. Por su propio coccis. Oye, su coccis lo conoceréis. A propósito de Twitter, se acerca la Teletón y ayer había, parece mucho... Hay un homenaje que le van a hacer a... Oye, muy buena idea. A Felipe Camelo. A Felipe Camelo, tanto al principio como al juntar la entrada de la U con la entrada de la Teletón. Fue en el Estadio Nacional, maravilloso. La venta. ¿Tú crees que hay una idea detrás de eso? No, sí, lo peor es que Carabineros dijo, es que no tenemos dos destacamentos para poner en días distintos, entonces lo hicimos todo un mismo día. Bueno, ayer en Twitter... Y después les mintieron, pasaba el guanaco diciéndole, no se van a repartir más entradas. Y todos se fueron, y de repente el mismo guanaco decía... Ahora se están vendiendo 200. Y corrían todos de vuelta. O el guanaco vendía. Tengo acá dos. Y el guanaco informándole a la gente. Vamos a lanzar entradas. Voy a lanzarlas con el agua. Voy a lanzar entradas por el mismo lugar donde lanzamos. El agua. La bomba. Vamos a. Vendiendo por el perdone, señora. Por el bendito guanaco. Perdone, señora. Ya no, tengo mi entrada. Ayer se comentó mucho en Twitter que Don Francisco había expresado su esperanza de que en el baile que hay en un bailetón, me imagino, de los famosos, Camila Vallejo ¿ya? bailara con el alcalde La B. Es mentira. Eso era mentira. Lo desmintió él. La B. La B lo desmintió. Lo desmintió. ¿Camila? Mario lo desmintió. Lo desmintió Mario. En el canal 37, el canal 7. ¿Estaba acá? Estuvo acá, don Francisco. Y siempre estuvimos con él. Y lo desmintió. Y está. No, está esperando, bueno, está esperando a Camelio. Lo desmintió el canal 7. Pero que venga para acá el tiro, pues. No, pero. Oye, no favor. Le mochí a Ramón, que se va a morir de susto. Yo soy tu padre. Qué buena, Ramón. La me dice: ¡Hola, Darth Vader! ¡Papi! Yo creo que hasta ahí llega la Teletón, llega todo. Yo creo que ahí se va. Y ¡otro se... más! ¡No, pero este quién fue! ¿Cuántas veces se lo dirán el día? Y Ramón le pega un grito: ¡Buena voz, Darth Vader! Sí. Bueno. ¡No me interesáis! ¡Yo soy tu padre! Oye, no, pero lo interesante es que a propósito de esto, la Confech. Desmintió que había dicho alguna vez eso, pero de la Confet mandaron a decir de que no estaban ni ahí con la Teletón, que no van a participar. No nos interesa regalar cosas, porque queremos que las regalen a nosotros. Camilo Ballesteros dijo que la Teletón debería ser un derecho con financiamiento del Estado. Yo también pienso lo mismo. Sí, pues si estamos en esto por algo. Lo había dicho la Gladys Marín alguna vez. Lógico, toda la razón. La misma o sea, yo creo que el único sentido que tiene la Teletón, aparte de que, bueno, es unir a un país en torno a una gran obra. Un evento, una obra, y que eso trae beneficios hasta espirituales. Pero lo concreto no puede ser que todos los años esté personalizado este problema en el pobre don Francisco, que ve amenazada su integridad física y psicológica por si se va a llegar o no se va a llegar a la meta. Lo evidente que acá, que esto es una responsabilidad estatal del país. Los minusválidos, como son también las personas que tienen daño en otro sentido, hipoacusia, por ejemplo, los implantes cocleares, deberán ser también parte de un financiamiento del Estado. Y así sucesivamente, pero lo que pasa es que el Estado chileno se hace leso con respecto... ¿Y en qué gasta las lucas, digo yo? ¿Quién? El Estado. No, ay, si el Estado... pero hay que hacer otras cosas, pues. Y te voy a decir otra cosa. ¿Qué? El concepto no es en qué gasta, es en qué invierte. Y esto no es un gasto, es una inversión. ¿En qué invierte, entonces? Cada ser humano de este país es una inversión. Y yo... como próximo alcalde, cambiaría el concepto del gasto en las personas por inversión. Lamentablemente, se dice que no hay plata. Sí, po. Efectivamente. No hay plata. Bueno, pasemos al otro tema entonces. No, lo que pasa... Ha sido muy clarificador, lo que pasa... Acabo la Teletón. Entonces hagamos Teletón. Lo que pasa es que... Vamos ahora. Levántate, pero mucho fantástico, papito. La persona que argumenta y a medida que avanzando se contradice. Cambia. Sí. Por eso es que apoyamos la Teletón. No, lo que ocurre es que hay ciertos axiomas o cosas que están circunstancias dadas como imposibles de variar, como es el tema de... la Fuerza Armada con respecto al porcentaje que sacan del tema del cobre. Ya, tú le quitarías un poco de eso. Me parece que eso no es una inversión. Ese es un gasto. Salvo si nos atacan los bolivianos y los peruanos. Y te lo voy a argumentar. Ahí habría un gasto. Y te lo voy a argumentar. Ahí sería una inversión. Evidente que hay
una necesidad de defensa. Pero una cosa es la necesidad de defensa y otra cosa es la inversión en personas que viven en nuestro territorio y que están desposeídas por el Estado y por nosotros, los chilenos, de un principio inalienable que es la vida. Mientras no tengamos conciencia de que cada ser que vive en este país es un ser vivo. Vivo. Y que no por tener, no por tener una aparente limitación lo vamos a despojar. El problema es que a partir del único sueño que puede tener un ser humano, que es vivir. Vivir. Ahí está. Todo el equipo ha venido acá. El derecho a vivir. Si eso se compara con un tanque, comparadlo. Pero yo voto por la vida y no por el tanque. A tres. No, el único problema... Prefiero poner en las fronteras a personas minusválidas que han... mejorado como escudo humano. Claro, ese de cañón. Como escudo humano. Simbolizando bueno, la paz. Bueno, muchas gracias, señoras y señores. Dejadme terminar, felices. Dejadme terminar mi argumento. Secuestrado, si prefiero es posible. Poner personas minusválidas con hipocucia severa y con otras limitaciones en las fronteras. ¿Escuchaste pasar a alguien? ¿Sabe para qué? Te dijeron que cuidaras. Para decirle al mundo, aquí vivimos en paz. Paz. Ya, el problema es que los vecinos no entiendan. Ahora sí, el vecino dispara a Mansalva. Sería una mala idea. Oye. ¡Ay, bueno!